Hoy estamos en el Polynesian Resort porque vamos a alquilar un barco para navegar por el Seven Seas Lagoon. Hola, soy Alejandro. Y yo soy Adri. Y somos Pareja con Orejas, el canal en el que encontrarás todo lo que necesitas saber para vivir Disney y Universal del Magic. Como dijimos al principio, estamos aquí en el Polynesian Resort, pero antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones y no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Ahorita estamos caminando hacia el lugar donde se alquilan los botes, porque a la marina, porque vinimos al Ticket and Transportation Center. Como no tenemos una reservación de restaurantes aquí, no íbamos a poder parquear acá en el Polynesian, así que parqueamos por acá y nos vinimos caminando. Y obviamente no podía dejar de comprar mi Dole Whip Float antes de ir a alquilar el barco. Acabamos de llegar aquí al Seven Seas Marina. Y el barco que vamos a alquilar es un pontoon, que es para 10 personas, porque tenemos unos invitados muy especiales hoy. ¿Quiénes son? Son nuestros amigos de la familia Don Ojo, de los canales Sea Cruisers, Unscripted Live. Y otros más que les vamos a dejar aquí abajo los links para que puedan verlos. Además, ellos fueron nuestros primeros patrons y les tenemos un cariño súper especial. No solo por eso, sino porque también somos súper, súper fans de sus vlogs. Y han ayudado bastante en nuestros viajes. Sí, muchísimo. Así que no se olviden de revisar su canal, sus canales, porque tienen varios, así que recomendadísimo. Y si es que ustedes quieren saber cómo ser patrons, les dejo un link en la parte de abajo, como siempre. Y estamos a punto de subirnos al barco, pero resulta que comenzó a llover, así que estamos esperando un rato. Y aquí están. You can say hi. Hi. Sonora. Hi. Oh. Ay, los accidentes que pasan. Can you introduce yourself? I'm Amy. I'm Sonora. And I'm the Red Power Ranger. Can you tell what channels do you have? I have Unscripted Life and Sea Cruisers on YouTube. Mine is called Sassy Blizzard on YouTube, so you can follow your YouTube. Have one yet. No, you don't have one. I'm not sure. No, you should have one. But you had one. I had one, but it has the wrong URL, so I'm trying to make a new one. Oh, okay. Right one. Okay. No olviden seguirlos. Vamos a dejar, como les dijimos, los links aquí abajo para que ustedes puedan suscribirse a sus canales. Son geniales. Y al final del video también les vamos a dejar un circulito con el canal de ellos. Este es el barco que rentamos. Es para 10 personas, vamos ahorita a estar menos, pero vamos a tener más espacio para poder movernos y estar felices y contentos aquí. Está todo mojado. Pero ahí tienes los toallas, ¿sabes? Oh no, ya me mojé. Alejandro nunca ha manejado uno de estos, así que vamos a ver si morimos o sobrevivimos. Si ven del lado de allá, ahí está Space Mountain y ahí está el castillo de Cenicienta. Y espero que podamos llegar allá pronto. Obviamente nos vamos a bajar, pero vamos a estar muy cerca. Esto de acá no tienen que llevar los puestos si es que vienen, solo si es que son menores de 12 años. Yay. Es súper relajante esto de aquí, es lo máximo. Y este acá es el Floridian. Y estamos súper emocionados porque vamos a poder ver uno de los parques abandonados de Disney. Obviamente cuando los veamos se los vamos a enseñar. Es el River Country, ¿es it? Yeah, River Country. También el Discovery Island. Y Discovery Island, ya. Yeah. Ahora sí fuimos más rápido porque estaba muy lento, ya no me gustaba. Wow, ahí está el ferry. Awesome. Ahí están Chris y Trevon. Ellos rentaron el suyo. Eso está super cool. Hey. Estos acá son los bungalows del Polynesian. Increíble. Woo!
unicorn. Oh my god. Oh, look. Over towards Fort Wilderness that way. Okay. Ya, del lado de allá estamos, aquí estamos yendo para Fort Wilderness y estos otros parques de agua que están como... Miren, ahí está súper, súper cerca el castillo. Wow. Estás muy concentrado. Yeah. You having fun? I am. Yay. I don't think he's. It's gotta be a lot of work putting subtitles on all this video. Yeah, I know. Esto que vamos a pasar acá es el Water Bridge. Un puente hecho en agua. Yeah, I know. Chris, you need to learn what no wake means. Don't wake up the baby. And it's because we're going over. Por eso tenemos que ir más despacio. Uh-huh. Aquí alguien nos está explicando que tenemos que ir más despacio porque estamos pasando por este water bridge. Hay un poco de tráfico por acá. Hay un barco que está viniendo por acá. This is the water bridge right now. Mm-hmm. There's the road. Oh, there's the road. Oh. Ah, wow. Ahí está la calle y este es el puente. Wow. Hey. Hi. Mira, ahí está el monorriel. Wow. And a boat. Wow. What do you prefer, the monorail or the ferry? I like riding the ferry and the monorail. I like the monorail better. But I like the ferry and riding the monorail. I like the ferry when it's like really hot out there. The monorail is so crowded and crazy and busy, mm-hmm. Sometimes it feels way easier just to get on the ferry. Yeah. Like it's less stressful. It's more magical going across the lake. Mm-hmm. Magic Kingdom. Eso que estamos viendo aquí es el Wilderness Lodge. Y esta parte de aquí son unas cabañas que tú puedes alquilar. Son muy caras, pero son maravillosas. El lado de acá es súper, súper tranquilo. Ay, Alejandro se está equivocando. No sé qué estaba pasando, pero casi nos lleva hacia acá. Ah, pero te estás pegando a él. Está conversando. Ah. Mira, ahí están pescando. Esto es Bay Lake. Donde estábamos por allá es el Seven Seas Lagoon. Y este es un lago, de, esto sí es de verdad, el otro es el que lo hicieron ellos. No, todo es artificial, no sabes. Vamos a buscar y se los vamos a decir en los comentarios. Ahora Amy va a manejar el bote. Bumpy. Nos está rodeando. Okay, let's go. Captain. Whoa! Sit down! Oh no! ¿Qué tal, mi amor? Está increíble, me encanta, se siente tan, tanta paz. Sí, es súper relajante. Sí, súper relajante. Se supone que por aquí hay un árbol al que las personas le tiran zapatos. Y lo estamos buscando. Esto es Discovery Island o River Country. Estamos muy seguros. Y esto era un parque de agua. Mi amor, you have to sit down, please. Yeah. But I think this is Discovery Island. Oh, that's the little walkway. The walkway that we used to look at. When did River Country close? There you go. Ahí está. Oh, wow, bad. I don't know if it was the 90s, I don't remember. Dicen que más o menos esto cerró como en los 90s, por ahí. Oh my god.
Wow. I'm trying to stop it. How does it stop? You have to go backwards. Oh, look. Allá adentro se ven como una caseta, como una casita. Ahí es. Wow. Did someone die here? Look at it. I hope not. Mira, hay unas rocas también. Look at it. Wow. Qué loco. Oh. Oh no. So, you gonna get pictures, Arya? So, look at it. Look how freaking cool it is. Here we go. Ese acá es el árbol al que la gente le tira los zapatos. No logro entender por qué. Look, that's a tree. The tree that everyone throw the shoes. The tree, is that it? Yeah. What's that called, even? I don't know. Se ve cuando alguien se retira y ahí lo tiran ahí. Wow. Interesante. Esto acá es Fort Wilderness y el otro que vimos era Wilderness Lodge. Siempre me equivoco. Los chicos van a estar alrededor de nuestro bote y nos van a hacer... Se puso super bumpy. Ahí a lo lejos tenemos a Magic Kingdom. Ahí está Space Mountain. Como vieron en el video, los chicos están alrededor de nosotros con sus botes chiquititos. Y alguien de seguridad nos acaba de decir que los botes no pueden estar más, o sea, tienen que estar más o menos a 10 metros de lejos uno del otro. Porque, por razones de seguridad. Así que nos retaron. El agua, no lo pudimos grabar, pero el agua se acaba de entrar al barco, ¿no? Este puentecito de ahí es donde ustedes pueden ver los fuegos artificiales y pueden escuchar la música de Happily Ever After en ese puente. ¿Para dónde vamos ahorita? Vamos para Seven Seas Lagoon. ¿Ya? Lo más cerca posible de Magic Kingdom. ¿Recomiendas esto? Oh, sí. Sí, está muy bacán. Es un poco caro, pero para un grupo grande, para una familia, parece súper chévere, para una forma de pasar el día. Vamos a pasar de nuevo por este Water Bridge, puente de agua. Y a ver si es que les puedo enseñar mejor la calle. ¿Sí ven? Ahí está la calle y aquí está el puente. Miren, ahí están. Está la calle. Y aquí está el puente. Y aquí está el donde llega el ferry para llegar a Magic Kingdom. Y ahí está detrás. Aquí estamos súper cerca de el Floridian. Y como pueden ver allá, ya estamos cerca también del Polynesian. Esta parte de aquí que les estoy enfocando del Floridian es donde ustedes pueden casarse. Ellas hacen las ceremonias. Mentira, creo que donde pueden casarse es del lado de acá. Ya nos estamos regresando. La verdad es que se hizo muy rápido. Parece, y ha sido muy poquito tiempo. Lo que ha sido creo que ya 45 minutos. Pero nada, ha sido muy divertido. Y súper lindo ver todas estas partes de Disney que no necesariamente tienen que estar en todos los parques y que todos las pueden disfrutar. Y ya acabamos de llegar al Polynesian. Qué triste, pasa muy rápido el tiempo, ¿sí o no? Oh no, está muy concentrado y no me habla. Ok, tenemos que ponernos ahí.
Y al regresar obviamente tenemos que dejar nuestros salvavidas y venir acá a pagar, porque uno paga cuando uno regresa. No sé si ya les mostramos, pero por si acaso les muestro. Nosotros alquilamos el 21 Sun Tracker Pontoon Boat para 10 personas máximo y costó 45 por 30 minutos. I'll text this to you. Remember, recuérdense de suscribirse a su canal. Sí. Ya estamos aquí en el lobby del Polynesian porque ya dejamos nuestro barrio como les enseñamos y estuvo espectacular, de verdad. Fue que increíble. La pasamos increíble. Una experiencia súper relajante. Como dije, para una familia me parece súper chévere porque puedes meter hasta 10 personas en el barco. Sí. Súper, súper relajante y tranquilo. Y la vista. La vista que hay de Magic Kingdom. Increíble. Y los resorts es súper, súper espectacular. Y puedes visitar la forma de la que puedes estar más cerca de River Country y de Discovery Island, que ya los dos están cerrados. Puedo ver una parte de la historia de Disney también. Así es. Sí, esperemos que hayan disfrutado con nosotros. No olviden en serio de suscribirse al canal de nuestros amigos porque les van a ayudar hartísimo y se van a divertir también. Sí. Son obviamente más. Tenemos que decir que los canales son en inglés. Son en inglés, sí. Pero realmente son muy... nos ayudaron muchísimo, sobre todo para cruceros. El de cruceros. Es muy bueno. Muy bueno. Uh-huh. Ahí tienen, por ejemplo, un video de un crucero de Disney para los que están interesados. Sí, también. Ajá, sí. Y yo creo que eso es todo. En ese caso, no olviden suscribirse. En la parte de abajo les voy a dejar todos nuestros links a las redes sociales, los links para todos los canales de los donos. Y también un link para Patreon donde ustedes nos podrán ayudar a nosotros y nosotros les daremos muchos beneficios a ustedes. Y déjenos en los comentarios qué tal les pareció esta experiencia aquí en el Disney World Resort. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.